Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy os traigo un tema apasionante. En los últimos años, un nuevo fenómeno parece haber incursionado en el mundo de la fotografía. Son lo que llamamos orbes o orbs. Extrañas esferas perfectamente circulares que aparecen solamente en fotografías efectuadas con flash. Debido a este detalle del flash, muchos aseguran, los detractores, que son el efecto de rebote luminiscente con partículas de polvo o partículas de humedad que estarían flotando en el ambiente. Pero lo cierto es que se han efectuado miles de experimentos, llegando la mayoría de ellos a la conclusión de que no pueden ser explicados satisfactoriamente. ¿Por qué? Pues porque si se tratara de polvo en suspensión, cada vez que realizamos una fotografía debería aparecer dichos orbes en cada una de ellas. Sin embargo, una de las características de este fenómeno es que tras tirar una foto que aparecen orbes, a la siguiente ya no aparece ninguno. Claro, hay un intervalo de un segundo o décimas de segundo entre foto y foto, pero no aparece. De tratarse de polvo, debería volver a aparecer. Pero lo más interesante de este fenómeno es que parecen manifestarse de forma inteligente. Es decir, muestra movimiento. En algunos casos, como esta fotografía que estáis viendo, llegan a marcar un ángulo de trayectoria de 90 grados. Otras veces, los orbes aparecen en momentos en que las personas experimentan estados de ánimo alterados, desde júbilo hasta pasión, y en otras, bajo estados de relajación o meditación profunda. En este último caso es cuando los orbes se manifiestan con mayor fuerza. Es decir, ya no se trata solo de esferas traslúcidas, sino de bolas de luz mucho más compactas, casi incandescentes. A mí particularmente lo que me ha llevado a experimentar en profundidad con este fenómeno, sea lo que sean estas esferas, es que parecen responder a la petición del experimentador. Sin ir más lejos, hace solo unos días me reuní con un grupo de amigos y realizamos una meditación, solicitamos que se manifestasen y efectivamente obtuvimos resultados perfectamente visibles. Bueno, este de aquí soy yo y mientras mi pareja me está haciendo un masaje en la espalda para propiciar una relajación previa. Obtuvimos un buen número de orbes, algunos mostrando bastante luminosidad. Como podemos ver, hay algunas tomas entre cada foto en que no aparece absolutamente nada, lo que indica que no puede tratarse de motas de polvo. Tan solo aparecen en el momento de la meditación. ¿Casualidad? Hemos realizado miles de fotos en exteriores y en interiores sin que aparezca nada, lo cual es bien curioso que aparezcan cuando solicitamos su presencia. Bueno, este señor que vemos aquí es Jesús Joffre, un buen amigo mío, sanador y profesor de Reiki. Aquí vemos algunos orbes a su alrededor, en concreto esta foto en la que aparecen justo en su espalda mientras está realizando una sesión de Reiki. Según nos cuenta Jesús Joffre, la forma de la esfera es la máxima asimilación de la energía. Y para él, estas presencias son seres de quinta dimensión que incursionan en nuestra realidad, atraídas por la vibración espiritual del ser humano. Y suelen aparecer en momentos en que elevamos nuestra vibración emocional. Son muchos expertos que coinciden en que se trata de seres de luz, entidades espirituales elevadas. Son muchos también los que opinan que de tratarse de seres oscuros, negativos, se manifestarían en forma de sombras acechantes o energías, digamos, más densas. En principio, y esta también es una opinión personal mía,
es que los orbes serían seres positivos que nos asisten o interactúan con nosotros a algún nivel de energía, a un nivel energético que probablemente por ahora no podemos comprender. He visto muchísimos ejemplos de fotos en los que aparecen estos orbes situados muy cerca de la cabeza o en línea recta, a pocos metros de la cabeza. Es como si de alguna forma interactuaran, ¿por qué no?, a nivel de lo que serían los meridianos, los chakras, los centros energéticos que el cuerpo humano posee y que nos conectan con nuestro lado más espiritual. Bueno, desde aquí nosotros en absoluto queremos sentar cátedra sobre la naturaleza de este fenómeno. Es decir, yo lo que recomiendo es que toméis vuestras cámaras y empecéis a experimentar por vosotros mismos y que cada cual saque sus conclusiones en base a los resultados que obtenga. Por mi parte, en próximos videoprogramas voy a hacer público los resultados que estoy obteniendo con los orbes. Creo que vale la pena que todos intentemos indagar un poco más sobre estos misteriosos seres que desde luego parecen manifestar inteligencia, maniobrabilidad y que además, ¿qué más podemos pedir? Parece que de alguna forma nos están escuchando, están de alguna forma aceptando la invitación de mostrarse, de comunicarse. Yo creo que estamos ante un fenómeno muy, muy interesante que no puede ser explicado de forma convencional. Porque de tratarse de, como digo, de partículas, sean de polvo o de humedad, desde luego es imposible que respondan de esta forma y siempre coincidiendo en fotografías en donde las personas están bajo ese estado propicio de relajación y de meditación. Parece que realmente se trata de algo más que una explicación física convencional. Nos vemos, amigos.